Mire, ya llegó, ya está aquí el primer caso de Omicron en el estado de Chiapas. Padres también pueden demandar la pensión alimenticia a sus hijos. Reforma la ley de revocación de mandato abarataría el costo de la jornada, dice el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Se enviará al Congreso del estado de Chiapas una iniciativa para derogar impuesto por arrendamiento. Allá en el municipio de Tonalá, Rutilio Escandón Cadenas inauguró obras en la escuela primaria Unión y Progreso. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto me da saludarlos la mañana de este viernes, viernes 7 de enero de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Saludos de este viernesito, primer viernes de enero del 2022. Viernesito futbolero. Ya, Carlos. Hoy debutan nuestras águilas. ¿Eh? Ante los poblanos, a ver qué tal le va. Saludos, aquí nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, en los Altos de Chiapas, y aquí en la zona centro, a mis paisanos de Citalapa y Jiquipilas. A ver qué papeles, bueno, quedó super líder, pero en el América no sirve si no eres campeón. No, Carlos, el reto, porque además ya sería el prácticamente el tercer o cuarto torneo del actual técnico, así ¿no? Es. Yo creo que ya le van a exigir un poquito más que el liderato. Ojalá. Bueno, vamos a la información porque el Laboratorio Estatal de Salud Pública reportó 12 pruebas positivas de COVID-19 en las últimas horas, casos que se concentran en 3 municipios del estado. La Secretaría de Salud de Chiapas da a conocer que los casos recientes se detectaron en los siguientes municipios. Tuxtla Gutiérrez, escuche usted la cifra, regresamos, ya teníamos 2 días sin COVID. En Tuxtla Gutiérrez, 9 casos hay en la capital. Tapachula 2 y Palenque 1. Las muestras salieron positivas en 7 mujeres y 5 hombres de 15 a 64 años de edad. Del total de pacientes, 4 de ellos cursan con enfermedades adicionales como diabetes, hipertensión, obesidad, inmunosupresión y tabaquismo. La dependencia estatal informa que la entidad cumple 68 días sin fallecimientos al no notificarse en las últimas horas. Asimismo, reitera que para evitar contagio de COVID-19 hay que mantener las medidas de higiene en los diferentes entornos, en la casa, en el trabajo, la escuela y lugares públicos. Y de manera habitual, el lavado de manos, uso de cubrebocas y la sana distancia. Y bueno, era cuestión de tiempo nada más para que llegara pues esta variante del coronavirus, la conocidísima Omicron. Ya está aquí, ya llegó a Chiapas. Le comparto la siguiente información y es que el secretario de Salud en el estado de Chiapas, el doctor Pepe Cruz, dio a conocer que se ha confirmado el primer caso de coronavirus por variante Omicron en la entidad, de acuerdo con el análisis realizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, que depende de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Al respecto, el funcionario estatal explicó que las muestras analizadas por Laboratorio de Salud Pública del estado, cuyo resultado es positivo, son enviadas a la Ciudad de México para que el INDRE determine si corresponden a alguna de las variantes de coronavirus que han empezado a circular en el país. De esta manera, se confirmó el primer caso de la cepa Omicron en una persona del sexo masculino de 31 años de edad con residencia en la capital chiapaneca, quien tiene antecedentes de haber efectuado un viaje al extranjero presentando sintomatología el pasado mes de diciembre: dolor de cabeza, de articulaciones y de garganta, además de fiebre, vómito, escalofrío y malestar general. El paciente no requirió hospitalización, actualmente se encuentra
asintomático. Al identificarse la circulación de la variante Omicron en la entidad, el doctor Pepe Cruz enfatizó que es necesario continuar las medidas sanitarias, no confiarse ni bajar la guardia. Este José Luis Escobar de la sección 7, la sección 7 del CENTE, a todo le busca, pero en esta ocasión a lo mejor tenga razón. Dice que el refuerzo anticovid no garantiza clases presenciales seguras. Ante el anuncio de la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para los maestros, José Luis Escobar Pérez, de la Comisión de Educación Alternativa de la Sección 7 del Sindicato y Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, manifestó que queda a criterio de cada docente el acudir a recibir la dosis o no, ya que se trata de un derecho personal. Enfatizó que no dudan que esta nueva campaña tenga una respuesta bastante favorable, ya que en la primera, realizada en mayo del año pasado, acudió el 98% del magisterio federalizado agrupado en la sección 7. Destacó que desde la primera etapa de vacunación para los trabajadores de la educación con la dosis de la marca CanSino, los maestros del sistema federalizado decidieron vacunarse como una medida para crear las condiciones óptimas para un posible regreso a clases presenciales. Dijo que como magisterio organizado reconocen el anuncio de la Secretaría de Salud Federal del inicio de la segunda etapa de refuerzo de vacunación a partir del próximo sábado 8 de enero, aunque consideran que fue algo tardada. Respecto al regreso a clases presenciales que han destacado las autoridades educativas del estado en más de 17.000 escuelas, Escobar Pérez reiteró que la sección 7 ha mantenido su postura de que no existen las condiciones de seguridad sanitaria en todas las escuelas, a pesar del mandato del gobierno federal. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Alias El Moco y alias El Norteño son los dos seudónimos con los que se conocían dos sujetos que fueron encontrados sin vidas al interior de una cajuela. Le platico esta información que da a conocer la Fiscalía General del Estado en torno a este tema bastante delicado. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, logró la identificación de los cuerpos sin vida de los presuntos responsables del homicidio del periodista Freddy López Arévalo, perpetrado el pasado 28 de octubre de 2021 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El reconocimiento de ambos cuerpos fue realizado por familiares de los occisos en la ciudad de Comitán. La Fiscalía ha proporcionado la información de manera puntual a la Fiscalía General de la República, quien ya conoce este asunto respecto de las líneas de investigación realizadas por el personal policial y ministerial adscrito a las Fiscalías contra Homicidio y Feminicidio y Fronterizo Sierra. Los cuerpos de Jonathan, alias El Moco, y Eder Ezequiel, alias El Norteño, fueron hallados el pasado 30 de diciembre de 2021 en el municipio de Frontera Comalapa, al interior de la cajuela de un vehículo. Deja más dudas, pero la Fiscalía General de la República va a decir quiénes eran estos señores, por qué, si fue por voluntad propia o a través de actores intelectuales los que cometieron el crimen de nuestro compañero Freddy López Arévalo, pero pues todavía hay dudas. Vamos a otro tema. ¿A usted le interesa si usted de los que no ayuda a sus padres? Pues mire usted, los padres ya pueden demandar pensión a sus hijos. De acuerdo al Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, los padres y madres al llegar a la tercera edad y que no puedan valerse por sí mismos por cualquier motivo o circunstancia, pueden solicitar mediante un procedimiento jurídico una pensión a sus hijos, la cual es determinada por un juez considerando diversos aspectos. Carlos Daniel Conde Ramírez, abogado litigante, explicó que el Código Civil dice que cuando un familiar ascendiente, ya sea el padre o la madre, no tiene manera de sostenerse por sí mismo, puede demandar ante un juzgado familiar mediante una controversia del orden familiar que sus descendientes los provean de una pensión que les garantice alimentos, vivienda y salud. Indicó que un elemento importante es que los descendientes tienen que tener una forma de ingreso con la cual se les puede exigir el cumplimiento de esa pensión para su familiar ascendiente. Esto es verificado por el juzgado y analizado por el juez, quien tomará la decisión final. El abogado mencionó que en su experiencia profesional, una situación bastante común es que los padres donan sus propiedades en vida a los hijos. En algunos casos se establece la cláusula de usufructo vitalicio, que refiere a que solo podrán disponer del bien inmueble a la muerte de los ascendientes.
Sin embargo, esas donaciones han llevado a que dejen a los padres hasta sin vivienda, incluso a pesar del usufructo vitalicio. En este caso, es posible revocar dicha donación por ingratitud, por lo que, aunque ya esté hecho el trámite, no está garantizada sino hasta que se cumplan con todas sus obligaciones. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Más de 23 mil perros han sido vacunados contra la rabia aquí en Tuxtla Gutiérrez. Durante los tres años de la administración 2018-2021 se logró la vacunación de 23 mil perros con dosis antirrábicas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cantidad que se puede calificar como favorable, comentó el titular de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, DIPRIS, Alfredo Ruiz Coutinho. A lo anterior sumó que también se realizaron 2.400 esterilizaciones de perros y gatos, machos y hembras. De igual manera apuntó que esta cifra es histórica en la ciudad y se tiene como meta alcanzar la totalidad de los canes vacunados a lo largo de la presente gestión. Explicó que se espera mejorar las cifras porque durante la pandemia se debieron pausar las acciones, pero apuntó tener confianza en que la situación de la salud permita atender las campañas enfocadas a ambos temas y así poder mejorar las cifras. Invitó a la población de el fraccionamiento Real del Bosque a acudir a la primera campaña de esterilización 2022 que se realizará el 16 de enero, por lo que habrá 100 esterilizaciones en la jornada. Para ello se puede llamar al número de teléfono 25511 extensión 2226 y obtener un pase para la esterilización. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. La esperanza muere al último. Familiares de desaparecidos de Panteló confían en que estén vivos. Familiares de los 21 desaparecidos del municipio de Panteló hicieron acto de presencia en los alrededores del Palacio de Gobierno del Estado para esperar una respuesta o acciones claras para que sus familiares sean presentados con vida. Comentaron que en días pasados acudieron a la Ciudad de México y como resultado una comisión de búsqueda acudió a Panteló, pero allá fueron engañados por los integrantes del grupo El Machete y llevados a unas cuevas en el municipio de San Juan Cancuc, en donde localizaron restos de dos cadáveres, pero ninguno de los desaparecidos. Al respecto, Concepción Ramos, hermana de Leo Vigildo Ramos, uno de los desaparecidos, comparte que su hermano es comerciante, se dedica a la venta de chiles y café que compra en Panteló para después comercializar en San Cristóbal. Cuando regresó el pasado 26 de julio de 2021 a su vivienda, su hermano y dos compañeros más fueron retenidos por el grupo de integrantes violentos, quienes los llevaron al Parque Central de Panteló, en donde fueron exhibidos y posteriormente llevados a la comunidad San José III. Días después se han enterado de algunos rumores que han tenido y les indican que varios de ellos sí fueron asesinados, pero algunos más se encuentran con vida y llevados a diferentes comunidades cercanas en donde los mantienen ocultos, por lo cual esperan una respuesta clara en estos días. Señalaron que el pasado 4 de enero debieron recibir información clara de sus familiares, por lo que acudieron al Palacio de Gobierno, pero al no obtener respuesta se encuentran molestos y comenzaron con la manifestación desde el día 5 de enero. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y bueno, los primeros incendios forestales ya comenzaron a hacer estragos en áreas naturales protegidas. El Centro de Monitoreo de Riesgos, compuesto por 5 dependencias estatales y federales, confirmó el primer incendio forestal en una reserva natural protegida por la Federación, debido a que se reportó un siniestro en el ejido San Pablo, en el paraje La Valdiviana y que depende de la sepultura, en el municipio de Arriaga, sobre la región Istmo Costa. Según la información, el fuego se mantiene activo con una afectación de 20 hectáreas. Los daños en la vegetación se traducen en pastos y hierbas. Se ha desplazado ya una fuerza de tarea entre la Secretaría de Protección Civil Municipal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal. Son 11 personas las que están haciendo frente a las llamas que iniciaron actividad este 5 de enero a las 5 de la tarde, pero que el siniestro fue registrado a las 10 y media de este jueves. El propio Centro de Monitoreo de Riesgos detalló que liquidaron otro siniestro en el predio Toro Bravo, en el municipio de Arriaga, pero no alcanzó superficie protegida. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Luego de los aumentos en los insumos, pues prácticamente van a analizar las tarifas del pasaje en Chiapas.
debido al aumento que han tenido algunos insumos, herramientas y materiales que demandan las unidades que mueven pasajes en la entidad. Mario Bustamante Grajales, secretario general del Sindicato de la Industria del Autotransporte en el estado de Chiapas, Alianza, informó que en las siguientes semanas realizarán un análisis de los nuevos ajustes que impactarán al sector y que por lo tanto presentarán una nueva propuesta de revisión del costo de los pasajes. La parte de la tarifa, dijo, se fue quedando en el olvido y más con el tema de la pandemia. No se podía hablar de este asunto, pero próximamente habría que hacer una gestión ante el Estado para revisar este tema, dijo el líder del sector. De acuerdo con Bustamante Grajales, ha sido perceptible el aumento que ha tenido el salario mínimo en México, pero a la par también se han registrado impactos negativos en el tema de la gasolina en los últimos 3 años. Por supuesto, o sea, tenemos que hacerlo de manera profesional, de manera madura, sensata, porque no se trata de subir por subir, sencillamente a ver, o sea, qué tanto impacta en la economía del usuario y qué tanto está impactando ahorita el alza de insumos hacia el prestador del servicio, porque mira, después de la pandemia, los vehículos, por ejemplo, una Urban, te voy a decir, subieron más del 40%. Ahorita es imposible adquirir una unidad nueva, en este momento. Entonces, las que se tienen, se deben de cuidar, se le debe dar buen mantenimiento, pero tenemos que ir pensando cómo vamos a renivelar el modelo de las unidades. Se espera que la Alianza tenga su asamblea mensual este domingo. En esa reunión se harán los planteamientos sobre la tarifa y una vez que se revise el tema, se acercarán con las autoridades, aunque ahora dijo, no hay todavía una cantidad estimada de cuánto podría subir el pasaje. Es un tema que aún se analizará. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Más productos locales están recibiendo un distintivo importante. Vea la información. En los últimos 3 años, 242 productos y servicios de 78 empresas recibieron el distintivo México Chiapas Original. Entre ellos destacan alimentos, artesanías, hoteles, restaurantes, café y joyería de ámbar. Como es sabido, la estrategia Marca Chiapas es una iniciativa de desarrollo territorial público-privada. Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada, al decir también que Marca Chiapas promueve y regula el uso del sello distintivo México Chiapas Original al generar valor a los productos y servicios con identidad chiapaneca y calidad certificada. Se trata de impulsar la sustentabilidad de los empresarios asociados y la satisfacción de los consumidores. Es una iniciativa que surge con el propósito de contribuir a romper el círculo vicioso de bajos precios, baja calidad, bajos ingresos que enfrentan los empresarios chiapanecos. El funcionario dijo que para el desarrollo de proyectos innovadores y escalables se implementó el proyecto Emprende de Chiapas, con una convocatoria que permitió identificar y seleccionar a los 15 mejores proyectos de 300 participantes, vinculándolos con posibles inversionistas y fondos de inversión para la consolidación de sus ideas. Por otro lado, señaló que trabajaron en el diseño de acciones para impulsar la calidad de productos y servicios, así como el cumplimiento de las exigencias normativas, beneficiando a 148 empresas con la realización de estudios de laboratorio certificados, el diseño de logotipos de negocios y etiquetas de productos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La palma africana que se produce en México es acaparada por transnacionales. Chiapas es el principal productor de palma africana en el país, sustento de cientos de familias. Sin embargo, las dinámicas económicas tras la creciente presencia de empresas internacionales está provocando que éstas se lleven cada vez más altos porcentajes de las ganancias, aprovechando la mano de obra campesina, de acuerdo al investigador del Colegio de la Frontera Sur, Enrique de Jesús Trejo Sánchez. Cada vez hay más concentración de tierras en manos de empresas privadas, lo que está modificando radicalmente el paisaje natural y afectando la economía de los productores. A pesar de la perspectiva favorable que tienen las familias ante la introducción de este cultivo, lo cual ha permitido el mejoramiento de las formas y proyectos de vida, denunció que los nudos entre los intereses empresariales y gubernamentales están ejerciendo cada vez más control sobre los sistemas productivos, desplazando la participación de los campesinos en la toma de decisiones.
la consolidación del sistema productivo de Palma y la apertura de nuevas empresas extractoras, dijo Trejo Sánchez, está representando no solo un riesgo ambiental considerable por las afectaciones en la diversificación productiva a nivel de parcelas, pues también está afectando con el retraso social. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. La arquitectura colonial de Chiapas es única en su tipo. El estilo arquitectónico en las iglesias que se presenta en Chiapas es único y fue nombrado como un estilo vernáculo por la mezcla de distintos estilos y corrientes arquitectónicas europeas y autóctonas. De acuerdo al etnohistoriador del Instituto Nacional de Antropología e Historia Luis Gamboa Sainz, estos edificios son elementos que generan identidad social. En la arquitectura colonial, dijo, hay diferentes edificios que nos pueden enmarcar esta representación, como los templos de Santo Domingo de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Tecpatán, los cuales fueron ordenados a construir por Fray Bartolomé de las Casas sobre los sitios donde estaban instaurados los señoríos prehispánicos. Estamos hablando de que hay una conexión religiosa, político y social que va a establecer y va a permitir el proceso de inserción de la religión católica dentro de los poblados prehispánicos. Estos edificios se vuelven elementos generadores de la identidad social, además que permiten construir el sentido de pertenencia a la población, permitiendo generar historias propias en cada pueblo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. La reforma a la ley de revocación de mandatos abarataría, en este caso, dice el senador chiapaneco, todo el proceso. Le platico lo siguiente, Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, presentó una iniciativa de reforma en el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato que consiste en crear centros de votación con la posibilidad de unificar hasta 3 casillas, pudiéndose reducir hasta en un 50% de las que se instalan en las elecciones constitucionales. De esta manera, dijo, se ganaría un ahorro significativo al Instituto Nacional Electoral, encargado de la realización de la jornada para la revocación de mandato. La Ley Federal de Revocación de Mandato fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre de 2021. En dicha ley se establece que el INE debe habilitar la misma cantidad de casillas determinadas en la jornada electoral inmediata anterior, por lo que el costo sería similar en cuanto al gasto operativo de la elección anterior, explicó el senador. Se enviará iniciativa al Congreso para derogar el impuesto por arrendamiento. Por iniciativa del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se promueve la derogación del impuesto cedular a los ingresos por arrendamiento y en general para otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles que fue autorizado recientemente en el Congreso del Estado con vigencia a partir de este mes de enero del 2022. Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda Estatal, quien informó que en breve se enviará al Poder Legislativo la iniciativa para dejar sin efectos dicho impuesto. En congruencia con la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de no crear nuevos impuestos, se decidió derogar este, el cual existe en otras entidades federativas. Sin embargo, en Chiapas, en apoyo a la economía familiar, se elimina esta propuesta para que la población no tenga que erogar o hacer desembolsos al pagar este tipo de contribuciones. A través de la Secretaría de Hacienda Estatal, el gobernador Rutilio Escandón hizo un llamado respetuoso a las y los legisladores a eliminar esta iniciativa, contribuyendo con ello a la estabilidad económica de las familias de Chiapas y a la armonía social. Cabe señalar que durante la presente administración estatal no se ha contraído ningún tipo de deuda ni empréstito, por lo que hoy Chiapas cumple de manera oportuna y responsable con sus compromisos financieros. Allá en Tonalá, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró las instalaciones de una escuela primaria. Le platico la siguiente información y es que al inaugurar la reconstrucción de espacios en la escuela primaria Unión y Progreso en Cabeza de Toro, en el municipio de Tonalá, junto a niñas y niños de este plantel, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que las escuelas son el mejor lugar para estudiar, aprender y ennoblecer el espíritu. Por ello, se impulsan acciones que ofrezcan estancias educativas dignas en todo el país. Luego de desear un feliz Día de Reyes a la niñez chiapaneca, el mandatario aseguró que junto al presidente Andrés Manuel López Obrador se conjuntan esfuerzos para brindarles un mejor Chiapas y un mejor país, al tiempo de reconocer que la educación es la llave que abre cualquier puerta al progreso y el desarrollo de las personas
y también de los pueblos. Escandón Cadenas agregó que en los primeros 3 años de gobierno en Tonalá se han invertido 324 millones de pesos, además de los apoyos sociales que hace el gobierno de la República a niñas, niños y jóvenes y personas adultas mayores o con alguna discapacidad. Viernes 7 de enero del 2022, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Ya le comentaba mi compañero Adolfo, entrega ejecutivo obras en escuela primaria de Tonalá. Descartan aplicación de nuevo impuesto en el Congreso del Estado. Propone el senador Eduardo Ramírez Aguilar reforma a la ley de revocación de mandato. Confirma el doctor Pepe Cruz, secretario de Salud, el primer caso de Omicron en Chiapas. En Chiapas se hace más con menos, dice el diputado federal Jorge Luis Llavena Barca. Desplazan el ritual sagrado del Palachico en Chiapa de Corzo. La excesiva publicidad alrededor del personaje le ha dañado, dice fotógrafo. En la contraportada en Tuxtla, se ahorca sujeto en terreno baldío. Una recomendación de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. En tu próxima visita a Chiapas, evita los plásticos de un solo uso en el Somat Ceibac, Orquidiario y Jardín Botánico de Comitán, Museo Botánico, Jardín Botánico, Museo de Paleontología. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez, mi compañero Ciro Castillo, Jesús Reyes Heroles, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada de contra, portada del Cuarto Poder de hoy, viernes 7 de enero del 2021. Decíamos al principio, disputan hoy las Águilas del América visitando a los Camoteros del Puebla a las 9 de la noche, que también se metieron ya 2 torneos consecutivos a la liguilla, los poblanos, ¿no? Sí, ellos, digo, con todo el respeto, ¿no? Finalmente estar en la liguilla ya es un avance importante. Es un avance. En el caso de América, pues no le sirve de nada. Así es. Vamos a más de la sección deportiva. Con 6 encuentros correspondientes a la semana 5, ese fin de semana se reanuda en el emparrillado del Parque Cañahueca la 12ª temporada varonil B de la Liga Municipal de Tocho Bandera, la cual estuvo en receso vacacional por las recientes fiestas decembrinas. Las acciones comienzan a las 7 de la noche de este viernes 7 de enero con un duelo de felinos, Jaguares de la Escuela Normal Superior de Chiapas contra Folcats Junior. Los Jaguares cuentan con marca ganadora de 3-1 y ocupan la 4ª posición, por lo que con un triunfo aspiran a acercarse el liderato a costa de unos Folcats Junior que en lo que va de la temporada han hilvanado 4 descalabros. Para el sábado 8 de enero se jugará un total de 4 encuentros, comenzando a las 8 de la noche con el choque entre Folcats Junior y Bandidos. Una hora después saltarán al terreno de juego las escuadras de Assassins y Centinelas, y complementando la actividad a las 10 de la noche se jugará el partido Longhorns contra Mantarrayas y una hora después el Marlins contra Botones. Finalmente, vale la pena mencionar que el líder de la división cuestelar de los varones, el equipo de Halcones, volverá a la actividad hasta el martes 11 de enero a las 10 de la noche cuando se enfrente a su similar de Maoris. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Luego de 4 años y medio defendiendo la camiseta de las Águilas del América Femenil, la defensa chiapaneca Jimena Elizabeth Río Zárate tendrá un nuevo reto profesional al enrolarse en las filas de Gallos Femenil, escuadra con la que debutará en el torneo Grita México Clausura 2022 que arranca este 7 de enero. La jugadora fue la primera baja del América tras el pasado campeonato en el que las Águilas quedaron eliminadas en semifinales, un certamen en el cual las lesiones impidieron que la habilidosa lateral mostrara el talento que la llevó a ser mundialista juvenil por México, logrando un histórico subcampeonato de la categoría sub-18 en Uruguay. Ahora, con el Querétaro femenil, la futbolista de apenas 20 años de edad buscará una revancha deportiva junto a su también ex compañera en América Femenil, Daniela Flores, quien fichó por el cuadro queretano. La futbolista nació en Tuxtla Gutiérrez y que cuenta también con la nacionalidad costarricense, cuenta con amplia experiencia al ser dirigida por mucho tiempo por uno de los entrenadores de más capacidad en México. Hablamos de Leonardo Cuellar, con quien fue campeona de Liga MX Femenil en el Clausura 2018. Ahora, Río Zárate se puso ya a las órdenes de la entrenadora Carla Rossi, quien para el nuevo campeonato también sumó como refuerzos a la futbolista Berenice Muñoz y Sonia Vázquez, ambas procedentes de León. Vale la pena mencionar que el debut de Jimena con la camiseta queretana tendrá que esperar, pues si bien estaba previsto para el próximo 10 de enero visitando a las campeonas rayadas del Monterrey, el duelo de la fecha 1 fue aplazado hasta el 21 de febrero.
Por ende, su primer juego oficial entrenando equipo sería hasta el 14 de enero, jugando en casa ante el conjunto de las Tuzas del Pachuca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Motivado por volver a la tierra en la que se forjó para dar el salto al profesionalismo, se manifestó el guardameta Alejandro Yair Peláez Correa, nuevo refuerzo de Cafetaleros de Chiapas para el Clausura 2022 de la Liga Premier Serie A. Peláez, quien la temporada anterior jugó con el Sporting Kanami de la misma Liga Premier y quien pasó gran parte de su carrera en las filas de Cruz Azul, se dijo feliz de integrarse al conjunto chiapaneco. El arquero, que reportó esta semana la pretemporada en el Estadio Soque, mencionó que poco a poco se va adaptando a la idea del entrenador Miguel Ángel Casanova, sabedor de que trabaja con mucho entusiasmo. En este mismo tenor, Pelar reconoció que el Clausura 2022 será un torneo intenso y de mucha presión, pues Cafetaleros tiene como meta el título y subir a Liga de Expansión. Finalmente, el futbolista originario de la capital del país recordó que pasó 4 años de su carrera en Chiapas y ahora, en una etapa madura, espera aportar cosas importantes al grupo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con la etiqueta de bicampeón a cuestas, es como Oscar de los Santos, mejor conocido como 4 Pilas 100K, se alista para participar en la cuarta edición del ultramaratón Don't Stop 24 Horas de Isla Mujeres Quintana Roo, el cual será clasificatorio para el Campeonato Continental de Sao Paulo, Brasil 2022 y el Mundial de Taiwán Taipei 2023 respectivamente. El certamen quintanarroense está previsto para los días 29 y 30 de enero y con miras al mismo, el oriundo de Tonalá efectuará un entrenamiento en la capital chiapaneca, corriendo ininterrumpidamente 24 horas. Las instalaciones de Cañahueca y el circuito deportivo Tuchislán frente al Parque del Oriente serán las sedes de estos trabajos. Se me avecinan 24 horas ya con miras al compromiso que tengo en Islas Mujeres para ese gran selectivo y poder estar en Brasil. Iniciamos a las 10 de la mañana en Cañahueca y terminamos en la vía recreativa enfrente de acá del parque. ¿Cómo va a ser la transición? ¿De Cañahueca para acá te vendrás corriendo? ¿Harás una pausa? ¿Cómo será esa transición? Esa transición va a ser corriendo, no vamos a parar. Saliendo de ahí ya va a tener conocimiento algunos motociclistas para apoyarnos y así podamos llegar corriendo a la vía recreativa. Si bien la actividad de este fin de semana representa para el chiapaneco una forma de sentirse arropado por la comunidad atlética de la entidad, él tiene puesta su mirada en Isla Mujeres, pues esa cita le brindará la oportunidad de volver a vestir los colores de México. Yo siento que ya tengo el conocimiento, la madurez para enfrentar ese tipo de prueba, ¿no? Y no solo eso, se nos avecina por ahí un compromiso de 200 millas, que son 320 kilómetros, a ver si es posible pasar ese filtro y poder ir a correr a Grecia, ¿no? Que es el espartatlón de 320 kilómetros. Sí, tenemos 3 campamentos. Ahorita va a ser el principio. Bueno, ya tenemos de 3 meses atrás, pero han sido muy leves, muy cortos, de 12, 10, 9 horas. Ahorita pues ya son 24 horas, un poquito más cerca de la marca, ¿no? De 200. Y obviamente los espera un campamento de estar en la playa, en la arena, por el calor, porque sabemos a cuánto llega el calor en Islas Mujeres y la humedad, ¿no? Entonces voy a prepararme. San Cristóbal de las Casas también está considerado para el proceso de oxigenación y el recorrido concluirá en el Porvenir en la Sierra Madre de Chiapas. Esto como parte del cierre de su preparación oficial rumbo a los eventos internacionales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con el respaldo de la Comisión de Lucha Libre Profesional de Tuxtla Gutiérrez, así como por el Consejo Directivo de Administración del Mercado de los Ancianos, luchadores de la capital realizaron la función Luchando por una Sonrisa, la cual sirvió para recaudar juguetes y ser entregados a los niños de padres recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social número 14, mejor conocido como El Amate. La captación de juguetes fue significativa, por lo que los organizadores agradecieron de forma general el respaldo recibido. En aspectos deportivos, los asistentes disfrutaron de 4 contiendas de gran nivel, siendo la primera entre los prospectos de Mini, New Fire Junior y Flyman, jóvenes con gran talento y que están dando sus primeros pasos arriba de la lona. Después fue el turno para las tercias compuestas por Super Chavo, Super Acero y Rolex, técnicos todos, quienes tuvieron como rivales a la popular Maquinaria del Mal,
en donde lucieron Caballero de Troya, Espécimen y Taurino, luego de ver lances y proyecciones, así como manos a manos en el centro del cuadrilátero, los rudos de la maquinaria se llevaron la victoria. Dentro de la contienda semifinal, Charlie Galán y Gran Damán intentaron ser los héroes de sus pequeños seguidores, pero sucumbieron tras dos caídas ante los siempre rudos Fuego Nuevo e Imperio. La lucha estelar fue protagonizada por Murci Jr., Turipache 2000 y New Fire Jr., rudos todos. Frente a ellos estuvieron Jaguar Negro, Diamantina y Guerrero Zulú. La gran calidad de los gladiadores hizo que los ánimos estuvieran a tope. En un triple movimiento, los técnicos pusieron espaldas planas a los malosos y así ganarse el aplauso de los aficionados. Al término de la función, los luchadores entregaron regalos que ya tenían preparados para los niños que asistieron al evento. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El mapa de Chiapas aparece hoy en cuatro colores, color verde, amarillo, naranja y rojo. La parte en verde indica temperaturas de 21 a 25 grados centígrados y se va a registrar en las regiones Altos Occidental y Meseta Comiteca Tojolabal, mientras que la parte en amarillo indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados y se va a registrar en la región norte Mezcalapa de los Bosques, Maya, Turijá, Central Chol, Selva Lacandona de los Llanos y la Sierra Mariscal. La parte en naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados y se va a registrar en las regiones metropolitana, Valle Soque, Frailesca y el Istmo Costa. La parte en rojo indica temperaturas altas de 37 a 43 grados centígrados y se va a registrar en la región del Soconusco. Un canal de baja presión podrá desarrollarse al occidente del Golfo de México, al mismo tiempo que interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, lo que favorecerá cielo despejado medio nublado en la región, así como probabilidad para lluvias escasas de 0.1 a 5 milímetros en Tabasco, pero intervalos de chubasco de 5.1 a 25 milímetros en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La temperatura diurna no presentará cambios importantes, previéndose un ambiente caluroso, muy caluroso, en gran parte de la región, mientras que la noche y madrugada será templada a fresca, pero fría a muy fría en zonas de montaña, donde no se descartan heladas al amanecer. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión en punto de las 2 de la tarde. Le tendremos más información a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días, nos vemos el próximo lunes.